Este día enseñaré acerca de cómo aplicar y apropiarse de la sangre de Cristo, a fin de poder disfrutar de todos los beneficios que ella provee. Como introducción, quisiera que leyéramos Apocalipsis 12, versículo 11. Apocalipsis 12 versículo 11 Este pasaje habla de un gran conflicto que se producirá al final de los tiempos, un conflicto que involucrará tanto al cielo como a la tierra. Involucrará a los ángeles de Dios, involucrará a Satanás y a sus ángeles, y también se involucrarán los creyentes. El pueblo de Dios en la tierra. Gracias a Dios que los que obtienen la victoria son Dios y su pueblo. Este pasaje explica cómo el pueblo de Dios aquí en la tierra hace la parte que le corresponde en cuanto a ganar esta victoria. La siguiente declaración la hacen los ángeles, pero se refiere a los creyentes en la tierra. En Apocalipsis 12, 11 dice y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Ellos se refiere a personas como nosotros que creemos en Jesucristo. ¿Quién es el que ha sido vencido? Satanás. Eso es. Es muy importante. Este pasaje nos muestra claramente que puede haber un conflicto directo entre nosotros y Satanás. No hay nadie de por medio. Ellos le han Vencido. Y luego nos dice cómo le vencieron. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Además, nos muestra qué tipo de personas eran. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En pocas palabras, eran personas comprometidas. Totalmente. El único tipo de creyente que teme Satanás es el creyente que se ha comprometido totalmente. Cuando dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿qué quiere decir? Que para ellos el mantenerse vivo no era su primera prioridad. Su primera prioridad era hacer la voluntad de Dios, ya sea que conservaran la vida o no. Para ellos salvar su vida no era lo más importante. Lo más importante era serle fiel al Señor y hacer su voluntad. Hablamos de ser soldados en el ejército del Señor, pero muchos en realidad tenemos una idea muy vaga y bastante sentimental de lo que significa ser un soldado. Aunque no fue algo que escogí, me tocó servir como soldado del ejército británico por cinco años y medio. Y quiero que sepan que yo no me alisté en el ejército, me reclutaron. Cuando me involucré en esta situación, el comandante no me dio. Ningún certificado que dijera: Le garantizamos que nunca tendrá que perder la vida. <laughs> ningún soldado se ha alistado en un ejército bajo la condición de que no lo maten. Al contrario, de cierta manera, cada vez que un soldado se alista en un ejército, tiene que aceptar la posibilidad de que lo maten. Está consciente de que le cueste la vida. Es igual en el ejército del Señor. No tenemos ninguna garantía de que no tengamos que poner nuestra vida. Las personas que más teme Satanás son las que no tienen miedo de entregar su vida. Después de todo, la vida es relativamente corta. No dura una eternidad y no siempre es color de rosa. Sería tonto perderse la gloria eterna por querer vivir unos cuantos años en la tierra. Yo creo que eso debe de ser el interés de la vida, el tener un sentido de los verdaderos valores, de lo que es más importante. Me parece que deberíamos decir, para mí lo más importante en la vida es hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 2.17 dice algo grandioso. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. <laughs> Cuando unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios en un compromiso total, somos inconmovibles e invencibles. Al alinearnos con la voluntad de Dios llegamos a ser tan firmes e inquebrantables como su voluntad. El hecho de vivir o morir queda en segundo plano. Lo importante es que no podemos ser derrotados. Ahora quiero hablar de lo que significa vencer a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio. Esta verdad es uno de los tesoros de su palabra que Dios me ha revelado. Sería imposible ponerle un precio. Se podrían pagar millones de dólares y aún así no sería suficiente. Esta verdad simplemente no tiene precio. Es única. Voy a hablar en términos muy sencillos y espero expresarme claramente. Escuchen bien. Vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente de lo que la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús hace por nosotros. Voy a repetirlo. Vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente de lo que la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús hace por nosotros. Para que no tengan que tratar de recordar lo que dije, quiero pedirles que lo repitan después de mí. ¿De acuerdo? Para que se les grabe en la mente. No traten de decirlo conmigo. Yo lo diré frase por frase y quisiera que ustedes lo repitieran. ¿De acuerdo? ¿Están listos? Vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente de lo que la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús hace por nosotros. Ahora yo voy a mostrarles exactamente cómo hacer lo anterior, pero antes que nada quiero tomar como ejemplo la ceremonia de la Pascua registrada en el capítulo 12 de Éxodo. Recordarán que a través de esa ceremonia Dios proveyó protección total para todo el pueblo de Israel mediante el sacrificio de un cordero de Pascua, pero ellos tuvieron que hacer ciertas cosas con el cordero y con su sangre para asegurarse de tener esa protección. Antes de buscar en Éxodo capítulo 12, permítanme leer un versículo de Primera de Corintios 5. Solo Voy a leer la última parte del versículo 5. Dice lo siguiente, Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. <coughs> en otras palabras, lo que Pablo dice es que la Pascua del Antiguo Testamento que se llevó a cabo en Egipto fue un cuadro profético, un tipo de lo que se lograría mediante la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Cristo es la verdadera Pascua. Es su sangre, no la sangre del Cordero Pascual, la que finalmente nos asegura la redención eterna. Sin embargo, las instrucciones que Dios le dio a Israel en cuanto a aplicar la sangre del Cordero son un magnífico modelo para nosotros. Ahora vayamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 y leamos los versículos 21 al 23. Quisiera señalar también y a propósito que esta ordenanza de la Pascua es solo un ejemplo de los muchos que hay en la Biblia de la tremenda responsabilidad que implica ser un padre. Porque las únicas personas en Israel que podían conseguir seguridad y salvación para su pueblo, eran los padres de Israel. Si los padres de Israel no hubieran cumplido con su deber, Israel no hubiera sido protegido por la ordenanza de la Pascua. A mi juicio, el problema social más grande que enfrentamos hoy es el de los padres irresponsables. He dicho muchas veces en consejería a padres con hijos problemáticos que no hay hijos irresponsables, sino padres irresponsables. El origen de todos los problemas que nos perturban, el aborto, las drogas, la desintegración de la familia y muchos otros males sociales, encontraremos que la raíz de todo son los padres irresponsables. Quiero señalar que en este caso, si los padres hubieran fallado, Israel nunca hubiera sido redimido. Dios no tenía un plan alterno, tenía un solo plan, y todo dependía de los padres. Leamos ahora. Éxodo 12, 21, 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, Sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y juntad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Se llama la Pascua porque el Señor dijo que pasaría de largo la puerta que estuviera protegida por la sangre del Cordero. Ahora veamos lo que tenían que hacer. En un momento dado, cada padre tenía que escoger un Cordero, del tamaño apropiado para que comiera su familia. Luego tenía que sacrificar el cordero y poner su sangre en una vasija. Su sangre era muy preciosa. No se podía derramar ni una gota. Ahora, ¿el cordero había sido inmolado? ¿Y la sangre estaba en la vasija? La sangre era la que los protegía, pero la vasija no protegía a ninguna persona tenían que tomar la sangre que estaba en la vasija y ponerla en las puertas de su casa. La untaban o rociaban en el dintel y los dos postes de la puerta, pero nunca en el umbral, y no permitían que nadie pisara la sangre. Así que todo el destino de Israel dependía de que la sangre se llevara de la vasija a la puerta. ¿Cómo habían de hacerlo? Era muy sencillo. Dios les dijo que tomaran un manojo de hisopo. El hisopo es una mata que crece en todas partes en el Medio Oriente. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que está en la vasija y rocíen con la sangre sobre la puerta usando el hisopo. El hisopo. Es una planta muy común y corriente que llegó a desempeñar un papel muy importante en la salvación de Israel. Pero había un requisito más. Dios dijo que una vez que la sangre se hubiera rociado en la puerta, tenían que permanecer en la casa. No debían salir porque al hacerlo ya no podían ser protegidos por la sangre. Pedro dijo, pero aún mantengan su dedo en Éxodo 12, si están ahí, y leamos Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, 1 y 2. Este es el saludo de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Así es como los describe él. Elegidos o escogidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fíjese en la palabra anterior a ser rociados. Dice obedecer. La sangre no es rociada sobre los desobedientes. No beneficiaba a nadie que desobedeciera y saliera de su casa. Por lo tanto, aunque hay protección absoluta en la sangre, solo aprovecha a los que obedecen. Ahora volvamos a la ceremonia de la Pascua. La sangre estaba en la vasija y tenía que ser rociada en la casa. Tomaron un manojo de hisopo, lo mojaron en la sangre y rociaron la sangre en la puerta. Estaban a salvo. Ahora, Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, Cristo fue inmolado hace casi dos mil años. Para usar los términos de la analogía, la sangre está en la vasija. Pero la sangre en la vasija no protege a nadie. Nos encontramos en la misma situación que Israel. Tenemos que sacar la sangre de la vasija y rociarla en nuestras casas. Así seremos protegidos con tal de ser obedientes. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo hacer para transferir la sangre de Jesús de la vasija nuestra morada. Volvamos a Apocalipsis capítulo 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Recuerdan lo que dijimos? Vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente de lo que la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús hace por nosotros. ¿Qué es lo que hace que la sangre pase de la vasija a nuestra morada? Nuestro testimonio, así es. El testimonio es algo muy sencillo, es decir, unas cuantas palabras de acuerdo a las escrituras. Es como el manojo de isopo, sencillo, pero salva. Es nuestra protección. No puedo insistir lo suficiente en lo importante que es decir su testimonio. Hay otra escritura en Hebreos que está muy relacionada con este tema. Hebreos 3, 1. Dice, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El autor de Hebreos dice que Jesús es el sumo sacerdote. De nuestra profesión. ¿Sabe lo que es la confesión? La palabra confesión literalmente significa decir lo mismo que. De modo que para nosotros que creemos en la Biblia y en Jesucristo, la confesión implica decir con nuestra boca lo mismo que Dios dice en su palabra. Es hacer que nuestras palabras concuerden con lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Hermanos, sin confesión no hay sumo sacerdote. Jesús solo puede abogar por nosotros cuando hacemos la confesión de vida. Ya sea que lo llamemos testimonio o que la llamemos confesión, es absolutamente indispensable si queremos recibir la salvación de Dios. Jesús dijo que por nuestras palabras seríamos justificados o por nuestras palabras condenados. Fijamos nuestro destino mediante las palabras que hablamos. Santiago dijo que la lengua es como el timón de una nave, es una parte muy pequeña, pero determina el rumbo que llevará la nave. De la misma manera, fijamos el curso de nuestra vida mediante la manera en que usamos la lengua. Podemos hablar debidamente y hacer que nuestras palabras coincidan con la palabra de Dios, o bien hablar indebidamente y hacer que nuestra vida se desvíe. Al final llegaremos al puerto sin contratiempos o bien afrogaremos, según el uso que le hayamos dado a nuestra lengua. Muchísimos de nosotros como creyentes somos descuidados e irresponsables al usar nuestra lengua. Las personas dicen, me muero por verte. Nunca diga eso. La gente también dice, me morí de la risa. No lo diga. No tiene nada de cómico. Entiendo que quizá le parezca gracioso. Pero nunca debemos decir nada acerca de nuestra persona que no quisiéramos que Jesús hiciera una realidad. No, no se subestime a sí mismo porque usted tiene un gran valor para Dios. Él invirtió en usted la sangre de Cristo. Cuando nosotros somos, entre comillas, humildes, lo que hacemos es criticar la hechura de Dios. Ya que la Biblia dice que somos hechura suya. ¿Cómo se atreve usted a criticar la hechura de Dios? El orgullo es un gran problema para los creyentes, pero otro problema tan grande es el subestimarnos y así tener en poco lo que Dios ha hecho al crearnos. Ahora voy a darles una demostración práctica de cómo transferir la sangre de Jesús de la vasija a nuestra morada, o sea, nuestra vida. Obviamente no podemos testificar lo que la palabra de Dios dice acerca de la sangre de Jesús a menos que sepamos lo que dice la palabra. Así que un requisito básico es saber lo que la Biblia enseña acerca de la sangre de Jesús. Ya he señalado que en el Nuevo Testamento indica que la sangre de Jesús fue derramada siete veces. Esta mañana examinaremos lo que significa para nosotros el hecho de que la sangre haya sido derramada estas siete veces. El Nuevo Testamento nos revela siete beneficios que tenemos y que nos provee la sangre de Jesús a nuestras vidas. La primera es la redención. Leamos algunas escrituras, Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7. En quien, es decir, Jesús, tenemos redención por su sangre. Redimir significa volver a comprar. Estábamos en manos del diablo, pero Jesús nos volvió a comprar con su sangre. Leamos ahora Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro uno 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no son cosas corruptibles o perecederas, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjense que la palabra cordero nos hace volver a la Pascua. El cordero pascual Jesús no tenía mancha, es decir, no tenía pecado original, tampoco tenía contaminación, sin pecado personal, y hemos sido redimidos por su sangre. Ahora quisiera que leyéramos el Salmo 107. Solo el versículo 2. Salmo 107, 2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás, así es entonces si somos redimidos, qué debemos hacer debemos decirlo si no lo decimos, no tendremos redención. Me explico es su confesión, su testimonio es el que hace que las promesas sobren de lo contrario, la sangre permanece en la vasija. Meditemos acerca de esto. le daré un pequeño ejemplo. Esta no es la única manera en que se podría decir, pero mi testimonio personal es que mediante la sangre de Jesús he sido redimido del poder del diablo. Hermanos, no tengo ninguna duda de dónde estaba cuando Jesús tocó mi vida. Estaba en manos del diablo. No tengo ninguna duda al respecto de eso. Sin embargo, ya no estoy ahí. Porque he sido redimido mediante la sangre de Jesús del poder del diablo. Ahora, quisiera invitarlos a decir esto conmigo para que reciban una bendición. Este mensaje será muy práctico. Les mostraré cómo apropiarse de muchas bendiciones, pero solo las recibirán si ponen su parte ustedes mismos. De modo que yo lo diré primero, frase por frase, y quiero que ustedes lo repitan después de mí. Mediante la sangre de Jesús, he sido redimido del poder del diablo. Ahora vamos a decirlo todos juntos. ¿Ok? Mediante la sangre de Jesús, he sido redimido del poder del diablo. Excelente. Me están mirando de una manera muy inteligente, pero en realidad es muy importante decírselo a otra persona. Así que quisiera que cada uno se volviera a la persona que está a su lado, mírenle a los ojos sin pena ni religiosidad. Y díganle, mediante la sangre de Jesús he sido redimido. No se pierda esta bendición. Encuentre a alguien y dígaselo a él. Muy bien. A algunos de ustedes se sienten libres como nunca antes lo han hecho por esta confesión. Hablemos del segundo beneficio que nos provee la sangre de Cristo, la limpieza del pecado. Busquemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, él se refiere a Jesús, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado. Ahora, en el lenguaje original, todos los verbos en ese versículo están en el presente continuo. Es importante entenderlo. Si seguimos andando en la luz, seguiremos teniendo comunión unos con otros. Fíjense que la evidencia de que estamos andando en la luz es que tenemos comunión. Si dejamos de tener comunión, ya no estaremos en la luz. Y si no estamos en la luz, no seremos limpiados, ya que la sangre no limpia en las nieblas. Esta es una verdad muy importante. Ahora, si seguimos andando en la luz, seguiremos teniendo comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos seguirá limpiando constantemente de todo pecado. Es una provisión constante. No importa en dónde estemos, pero si andamos en la luz, aunque estemos en las circunstancias más difíciles o rodeados de personas perversas u oprimidos por las fuerzas satánicas, mientras andemos en la luz, la sangre nos estará constantemente limpiando de todo pecado. Les mostraré otro hermoso ejemplo. Dejen su dedo en Primera de Juan, regresaremos ahí. Busquen un momento en Salmo 51. Salmo 51 Este es el salmo que David, convencido de haber adulterado y asesinado, se arrepiente de esos dos pecados tan horrendos. Volviéndose a Dios, David clama a Él con todo su corazón, pidiendo misericordia. Y perdón. No podemos leer todo el salmo, pero miremos lo que dice David en el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Se dan cuenta de que usa la palabra hisopo? ¿En qué estaba pensando? En la Pascua estaba pensando en la sangre del cordero. Purifícame con isopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Qué privilegio es saber a dónde ir cuando hemos pecado. Me imagino que cada uno de los que estamos aquí tiene ese privilegio. Hermanos, piensen en un momento, en los miles de millones de personas que se sienten culpables y no saben a dónde ir. Se imaginan cómo sería tener remordimientos de conciencia y sentirse atormentados por la realidad de su pecado, y no saber a dónde ir para encontrar el perdón y la paz. La mitad de la humanidad se encuentra hoy en esa condición. Muy bien, regresemos a Primera de Juan 17. Les daré un pequeño ejemplo. No lo tengo preparado. Esto es algo más o menos improvisado aunque lo haya hecho en otras ocasiones. Permítame decirlo de esta manera, mientras ando en la luz, la sangre de Jesús me limpia ahora y para siempre de todo pecado. ¿Saben por qué digo ahora? Porque quiero que se den cuenta de que es algo que ocurre ahora mismo, en este mismo momento, pero no solo en este momento, sino a partir de este momento, mientras ando en la luz. ¿Bien? ¿Quieren decirlo después de mí? mientras ando en la luz la sangre de jesús me limpia ahora y para siempre de todo pecado bien digámoslo ahora todos juntos mientras ando en la luz la sangre de jesús me limpia ahora y para siempre de todo Pecado. Muy bien. El próximo gran beneficio es la justificación. La palabra justificación es una palabra teológica que desconcierta a algunas personas, pero en realidad no es una palabra tan mala. La palabra en griego, en su forma básica, quiere decir hacer justo. Sin embargo, tiene muchos diferentes matices. Veamos lo que dicen las Escrituras, Romanos 5.9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, la sangre de Jesús, por él seremos salvos de la ira, de modo que hemos sido justificados en o por su sangre. Por ejemplo, para entender mejor este concepto, imagínese lo siguiente: ha sido sometido a un juicio por un crimen de pena capital. Su vida está en juego. Pero el jurado pronuncia un veredicto de no culpable. Eso significa ser justificado, o sea, que ha sido exonerado. Sin embargo, significa que usted se le ha considerado justo. No con su propia justicia, sino con la justicia de Jesucristo. Quiere decir, además, que ha sido hecho justo. Significa todas estas cosas: exonerado, sin culpa, declarado justo, hecho justo. Quiero decirles que necesitamos grabarnos en la mente que al ser justificados es como si nunca hubiéramos cometido un pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos justos con la justicia de Cristo y Él nunca pecó. Él nunca fue culpable. Él no tenía pasado que borrar. Quiero que entiendan que nuestra propia justicia nunca nos llevará al cielo. Isaías dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Tenemos que soltar esos trapos sucios y permitir que la sangre de Jesús nos imparta la justicia de Jesús. Al hacerlo, el diablo no podrá acusarnos. Hay un hermoso pasaje, en, pero sigan con su dedo en Romanos, quizá regresemos. Las personas me dicen que les exijo que deben tener muchos dedos en Isaías 61. Isaías 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Dios nos da tanto salvación como justicia. Cuando confiamos en Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros, somos vestidos con vestiduras de salvación, pero eso no es todo. Dios nos cubre también con el manto de justicia. En la Biblia de las Américas dice, me ha envuelto el manto de justicia. Somos completamente envueltos en la justicia de Jesucristo. El diablo no puede decir nada en contra de nosotros. Si le dice que ha cometido muchos pecados, ¿sabe qué decir? Que está de acuerdo. Dígale, tienes toda la razón, Satanás, pero todo eso quedó atrás. Ahora estoy vestido de la justicia de Jesucristo. Trata de encontrarle algún pecado a esa justicia. Muy bien. Volvamos ahora a Romanos 5.9. Haremos un repaso de lo que hemos dicho. Y luego veremos hasta dónde llegamos. Escuchen muy bien ahora. Mediante la sangre, no intenten decirlo conmigo la primera vez. Repítanlo después de mí. Media, mediante la sangre de Jesús, soy justificado y exonerado. Ya no soy culpable. Dios me ha atribuido su justicia y me ha hecho justo, como si nunca hubiera pecado. ¿De acuerdo? Primero lo voy a decir yo y después lo repiten ustedes. Mediante la sangre de Jesús, soy justificado y exonerado. Ya no soy culpable. Dios me ha atribuido su justicia y he sido hecho justo, como si nunca hubiera pecado. Ahora respiren hondo y digan, gracias Señor. Muy bien, ahora sigamos. El próximo beneficio es la santificación. Santificación. Busquemos Hebreos 13, versículo 12. Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. En el original la palabra santificar está directamente relacionada con la palabra santidad. En realidad la palabra original santi corresponde a la palabra como santo. De modo que la palabra santificar quiere decir santo o hacerlo santo. Esta palabra tiene dos aspectos, uno de ellos negativo. Hemos sido separados de todo pecado y de todo lo que nos pudiera contaminar. Además hemos sido hechos santos con la santidad misma de Dios. En el capítulo 12 de Hebreos, veamos esto por un momento, hablando de la disciplina de Dios. Dice en el versículo 12.10 que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por un período de tiempo corto como a ellos les parecía pero Dios lo hace de una manera diferente hebreos 12:10 y aquellos nuestros padres terrenales ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad note que no habla de nuestra justicia ni de nuestra santidad sino de su santidad. ¿Cómo participamos de su santidad? Mediante la sangre de Jesús. Por lo tanto, Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora les mostraré cómo apropiarse de este beneficio, de la sangre. Mediante la sangre de Jesús, soy santificado, separado del pecado, apartado para Dios, Hecho santo con la santidad de Dios. No sé si recordaré lo que dije, pero haré el intento. Esta vez repitan ustedes. Mediante la sangre de Jesús, soy santificado, hecho santo, apartado para Dios, separado del pecado, hecho santo con la santidad de Dios. No importa que cambiemos un poco las palabras con tal de que incluyamos las verdades fundamentales, eso es lo importante. Ahora, lo que hemos estado haciendo es mojar el hisopo en la vasija y rociarla sobre nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a seguir. Ya hemos hablado de la redención, la limpieza de pecado, la justificación y la santificación. Ahora hablaremos de recibir vida. Una vez oí a un predicador decir que todos los beneficios de la sangre de Jesús eran negativos. Es decir, que nos salvaban de algo. Me parece que es peligroso decir eso. No se me ocurre nada que sea más positivo que recibir vida. Leamos un momento Levítico 17:11. El pasaje que cité anteriormente, Levítico 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Es la sangre la que hace expiación por el alma. Así que la vida de Dios... Está en la sangre de Jesús, la vida misma de Dios, la vida del Creador. Nuestra mente humana no tiene manera de calcular la magnitud de esta afirmación, porque el Creador es infinitamente mayor que todo lo que ha creado. Él creó el universo entero en un abrir y cerrar de ojos. Si solo pudiéramos comprender lo que encierra la sangre de Jesús. He dicho anteriormente que hay más poder en una gota de la sangre de Jesús que en todo el reino de Satanás, ya que en la sangre de Jesús está la vida eterna e infinita de Dios mismo. Una vida que existía antes de ser creada cualquier cosa, en la sangre de Cristo. Teniendo esto en mente, vayamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y leamos desde el versículo 53 hasta el 57. Juan 6, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo. Cuando enseñaba, Jesús enfatizaba más ciertas cosas que otras. Si tienen la versión Reina Valera de 1960, verán que a veces Jesús dice, de cierto os digo y otras veces, de cierto, de cierto os digo. De cierto os digo es muy importante. Y de cierto, de cierto os digo, es sumamente importante. En la Biblia de las Américas dice, en verdad os digo. Y en verdad, en verdad os digo. En este pasaje Jesús dice que es sumamente importante. Me gusta más, de cierto, de cierto. De cierto, de cierto. Os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Bien. Estoy seguro que hay diferentes formas de aplicar esto. Pero yo empecé mi ministerio cristiano en 1946 en un pueblo árabe llamado Ramula, un poco al norte de Jerusalén. Ya no es un pueblo, ahora es una ciudad bastante grande. En esa época, el idioma que mi esposa, los niños y yo hablábamos era el árabe. A veces... Uno aprende a hacer las cosas de una cierta manera y ya después no logra hacerlas. Cada vez que pienso en tomar la comunión o la santa cena o la cena del Señor, como quiera llamarle, pienso en lo que decían los árabes. Tomemos la sangre de Jesús. No era una frase altamente espiritual o fuera de lo normal, era la manera en que se referían al tomar la comunión tal vez esta escritura se puede interpretar de muchas maneras pero para mí cuando tomo la santa cena como su carne y bebo su sangre ahora para algunos es una piedra de tropiezo y no puedo hacer nada al respecto algunos de nosotros nos han enseñado que al tomar la Santa Cena solo estamos recordando lo que hizo Jesús. Él dijo, comen mi cuerpo y beben mi sangre. Por supuesto que también lo hacemos en memoria de Él, pero eso no es todo. También estamos participando del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Hay muchas opiniones diferentes de cómo la Santa Cena llega a ser el cuerpo y la sangre de Jesús. La Iglesia Católica y las iglesias litúrgicas creen que ocurre en la consagración. Para ser sincero, no creo que sea así. Creo que se produce mediante la fe. Al recibirlo por fe, creyendo lo que dijo Jesús en su palabra, llega a ser para mí exactamente lo que él dijo que sería. Por favor, no discutan conmigo. Yo me siento feliz. Veamos por un momento lo que dice Primera de Corintios 10. Me parece que en esta reunión tenemos hermanos de diferentes denominaciones, lo cual creo es la divina providencia. Bien, hermanos. Recuerdo una vez que un predicador les dijo a unos hermanos cristianos, les dice, Jesús dijo que bebieres, pero lo hacen muy poco. Muy bien, leamos un momento primero de Corintios diez. Corintios diez, dieciséis. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. La comunión de la sangre de Cristo es decir, la participación de su sangre. El pan que partimos no es la comunión o la participación del cuerpo de Cristo. Luego Pablo sigue en el capítulo 11 y les recuerda cómo se instituyó la cena del Señor en los versículos 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomar, comer, este es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Es cierto que lo hacemos en memoria de Él, pero ¿qué es lo que hacemos en memoria de Él? Tomamos su cuerpo. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaste hasta que Él venga. Ahora... Quisiera hacer hincapié en el hecho de que no recomiendo que todos sean como Rudy y yo. Hay una hermosa libertad en el cuerpo de Cristo y con ciertos límites podemos hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, esto ha llegado a ser sumamente importante y estoy muy consciente de la grandísima necesidad que tengo de la vida de Dios. Déjeme decirles con toda humildad que soy una buena propaganda de la vida de Dios. La mayoría no pensaría que tengo setenta y años. Creo que esto se debe en parte de que vivo del cuerpo y de la sangre de Jesús. Para mí esto no es una doctrina o una teoría. Es una realidad que vivo. Esto es lo que hacemos nosotros, por favor entiendan que no estoy diciendo que ustedes también deben de hacerlo. Todas las mañanas tomamos juntos la cena del Señor como marido y mujer. Y cada mañana digo lo mismo, Señor Jesús. ¿Qué es lo que digo? Recuérdame. Así, así es, parto el pan, y, y yo di, y digo, señor jesús, al recibir este pan, recibimos tu carne, entonces lo comemos. luego, compartimos una copita muy pequeña, y digo, señor jesús, al recibir esta copa, recibimos tu sangre. lo hacemos. Y haciendo esto, proclamamos su muerte hasta que él venga. Lo hacemos más que nada en Jerusalén, donde menos de uno por ciento de la población es cristiana. Qué gran privilegio es anunciar la muerte del Señor todos los días en la ciudad en la que él murió. Un gran expositor bíblico del siglo pasado hizo un comentario. Al tomar la Santa Cena anunciando la muerte del Señor, este maestro decía que, cuando cumplimos con esta ordenanza, Él dice que nos situamos fuera del contexto del tiempo inmediato. No tenemos ningún pasado sino la cruz, ningún futuro sino su venida. Proclamamos su muerte hasta que Él venga. Y cada vez que lo hacemos, recordamos que Él viene otra vez. Ahora, solo pensemos, ¿cómo vamos a confesar esto? Simplemente hagámoslo por fe. No vamos a tomar la Santa Cena y tampoco les estoy recomendando que lo hagan. Digamos simplemente. A ver cómo lo diremos. Señor Jesús, al recibir tu sangre, recibimos mediante ella tu vida. La vida de Dios, vida divina, vida eterna, vida infinita. Muy ¿No bien. Si logro recordar lo que dije, lo repetimos. Señor Jesús, al recibir tu sangre, Recibimos mediante ella tu vida, la vida de Dios, vida divina, vida eterna, vida infinita. Gracias Señor. Tomemos un momento para adorarlo. Reciban de él ahora mismo. Dejen que la vida divina llene su corazón llene su mente y aún su cuerpo físico. Pablo dijo que llegaría el momento en que la muerte sería sorbida por la vida. Me parece que el cuerpo va desgastándose y las enfermedades van minándolo. Este proceso puede ser sorbido por la vida de Dios a diario. Pablo dijo que aunque nuestro hombre exterior se iba desgastando, el hombre interior se renovaba de día en día. Hay suficiente vida en el hombre interior para sustentar al hombre exterior hasta completar su labor. Amén. Quisiera hablar de dos beneficios adicionales de la sangre de Jesús. El sexto beneficio es la intercesión. Busquemos en Hebreos 12. Y leamos los versículos 22 al 24. Hebreos 12, 22. Quiero que se fijen en el tiempo verbal. La escritura comienza, os habéis acercado. No dice que nos vamos a acercar, ni que nos hemos acercado en la carne, sino que nos hemos acercado en el Espíritu. Luego hay una lista de ocho cosas a las que nos hemos acercado. Nos hemos acercado al monte Sión. Este es número uno. Es número dos a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. No la Jerusalén terrenal, sino la celestial. En tercer lugar, a la compañía de millares de ángeles. Y prefiero la traducción que dice en festiva asamblea. No explicaré por qué se puede traducir de las dos maneras. Pero la Biblia de las Américas dice miríadas de ángeles en festiva asamblea se ataviaron lo mejor para nosotros. Ver miríadas de ángeles vestidas de cualquier manera sería maravilloso, pero en festiva asamblea. Rudy y yo estuvimos en la ciudad de Belfast hace tres años. Estábamos reunidos con un pequeño grupo de líderes en su casa. La presencia de Dios empezó a manifestarse entre nosotros mientras nos humillábamos ante los hermanos y Dios. Y por unos diez minutos, Ruth vio a muchísimos ángeles que iban pasando, pasando constantemente. Luego uno de ellos entró en el cuarto. Y en ese momento ella cerró los ojos. <laughs> y quiero que sepan que esto está dentro de los límites de lo que podemos experimentar hoy. No diferimos de las personas del Nuevo Testamento. Ellas eran iguales que nosotros. Bien, nos hemos acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles en festiva asamblea y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, es decir, los que han nacido de nuevo y están inscritos en los cielos. En quinto lugar, nos hemos acercado a Dios el juez de todos. Gracias a Dios, hermanos, que Dios no es el único que está ahí, si no, no seríamos salvos. En sexto lugar, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A mi juicio, esto se refiere a los santos del Antiguo Testamento, quienes lograron mediante una vida de fe lo que logramos mediante el nuevo nacimiento. No es lo que logramos, sino lo que se nos da mediante el nuevo nacimiento. En séptimo lugar, nos hemos acercado a Jesús el mediador del nuevo pacto. Es por esta razón que podemos estar ahí. Si solo estuviera Dios el juez, nunca entraríamos. Sin embargo, junto con Dios el juez está también Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y finalmente, nos hemos acercado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada de Jesús que intercede por nosotros en el cielo se contrasta con la sangre de Abel. Hay tres puntos fundamentales de contraste. La sangre de Abel fue derramada en contra de su voluntad. Jesús entregó su sangre voluntariamente. La sangre de Abel fue rociada en la tierra. La sangre de Jesús fue rociada en el lugar santísimo. La sangre de Abel clamaba por venganza, pero la sangre de Jesús clama por misericordia. Esta es una revelación tan hermosa que no quisiera que ninguno de ustedes dejara de recibirla. Hay momentos en que nos sentimos débiles y estamos bajo presión y simplemente no podemos orar, flaqueamos y sentimos que no podemos aguantar ni un día más. En esos momentos es bueno saber que la sangre de Jesús rociada en la presencia inmediata de Dios siempre está intercediendo por nosotros, pidiendo por misericordia. Hagamos una pequeña confesión para apropiarnos de esta verdad. Yo la haré. No la tengo preparada, pero gracias Señor, que aun cuando no puedo orar, la sangre de Jesús intercede por mí en el cielo. Muy bien, ¿están listos para decirlo? Gracias Señor, que aun cuando no puedo orar... A ver, espérense tantito, vamos a decirlo todos juntos. Gracias, Señor, que aun cuando no puedo orar, la sangre de Jesús intercede por mí en el cielo. Digámoslo una vez más, no estaba muy seguro. Gracias, Señor, de que aun cuando no puedo orar, la sangre de Jesús intercede por mí en el cielo. Amén. Y finalmente tenemos acceso mediante la sangre de Jesús. Estos últimos dos beneficios de la sangre nos hacen salir del ámbito material y temporal y entrar en el ámbito celestial, que es donde queremos estar. Busquemos en Hebreos 10, versículo 19, en adelante. Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo confianza o libertad. La palabra en griego quiere decir libertad de expresión. Es muy importante saber que la confianza nos da libertad de expresión. Recordemos que nuestro testimonio es vital. Si no testificamos, no lo tenemos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, eso es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Y mire lo que dice después, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Hebreos 3.1 dice que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Hebreos 4.14 dice que retengamos nuestra profesión. Y Hebreos 10.23 dice que la mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Qué nos dice esto? Cuando uno está en un avión y le dicen que se abroche el cinturón de seguridad, ¿qué se puede esperar? <laughs> así es, turbulencia la palabra de Dios dice que hagamos la confesión, que retengamos nuestra confesión y la mantengamos firme sin fluctuar, es como si Dios dijera abróchense el cinturón de seguridad va a haber turbulencia, no deje que la turbulencia lo lleve a desobrocharse sigue haciendo la confesión de vida la palabra de Dios es cierta aun cuando parece que va totalmente en contra de todo lo que lo rodea, bien Noten que tenemos entrada al lugar santísimo por un camino nuevo y vivo. Regresemos un momento a Levítico 16, donde el sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año, y qué hacía? Entraba con un incensario lleno de incienso y salía una nube aromática que cubría el propiciatorio, esto era la adoración, pero también entraba con la sangre del sacrificio y la rociaba siete veces entre el velo, y el propiciatorio. La rociaba una, dos, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces y luego la rociaba en el lado oriental del propiciatorio. Cuando el autor de Hebreos dice que tenemos confianza para entrar por la sangre de Jesús por el camino nuevo y vivo, estaba pensando de las siete veces que se rociaba y esparcía la sangre sobre el propiciatorio. Podemos acercarnos al trono del Dios Altísimo, al lugar más santo del universo, con confianza, porque por la sangre de Cristo tenemos entrada. ¿Qué vamos a decir de nosotros mismos? Digamos así, gracias Señor. Yo lo diré primero, porque aún no sé lo que voy a decir. Gracias Señor, que por la sangre rociada de Jesús tengo entrada a la presencia del Dios Altísimo, al lugar más santo del universo. Digámoslo otra vez, intentémoslo. Gracias Señor que por la sangre rociada de Jesús tengo entrada a tu presencia, al lugar más santo del universo. Permítanme concluir repitiendo una vez más las siete provisiones. Podría dárselas en otro orden, pero pienso que este es un orden lógico. Redención, limpieza, justificación, santificación, vida, intercesión y entrada. Rociada siete veces, obra en nosotros de siete maneras diferentes, pero recuerden. Vencemos a Satanás por la sangre del cordero. ¿Y qué más? La palabra de nuestro testimonio. Digámoslo juntos y terminaremos. Pero no se olviden de agregar que menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. Muy bien, ¿están listos? Nosotros vencemos a Satanás por medio de la sangre y de la palabra de nuestro testimonio y menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. Ahora, en vista de todo esto... Solo nos queda una cosa por hacer, alabar a Dios. Si no lo alabamos, quiere decir que no creemos.